Tritones es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida buena! 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 Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los martes de 12 a 13. Aquí por la M1220 Comedios estaremos con ustedes los próximos 54 minutos, 53 minutos y medio, si no me falla el reloj. Con Pilar Wolfet en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica, con Fernando Alonso, así se llama, en la participación como en su columna de política internacional. Mi nombre es Marcelo Batti, soy el conductor de este programa. En un día que por el momento tenemos que decir que es más agradable, debe ser el día más caluroso en lo que va de esta temporada, desde que arrancamos esta primavera. Estamos con una temperatura de 28 grados 4 décimas. No podemos decir que el cielo está absolutamente despejado, porque no lo está, realmente está bastante nublado. No está terriblemente encapotado, pero sí se nota que está nublado. Y las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde son con probabilidad de chaparrones, así que habrá que prepararse para la tarde y para la noche. Ya para la noche incluso se hablan de tormentas eléctricas bastante importantes, así que habrá que prepararse, como decíamos, con una máxima de 30 grados, que bueno, ya podemos decir que estamos ahí a un grado seis décimas nomás de alcanzarla, y con un resto de semana que más o menos se manejará en los mismos parámetros que el día de hoy, con días inestables, con fuertes lluvias en algunos casos, pero también con temperaturas altas. Habrá una leve baja en cuanto a la mínima, habrá mínimas de 18, 19 grados, pero las máximas también se mantendrán más o menos en los niveles del día de hoy, quizás un poco menos, pero es lo que suele pasar en esta época del año. Digamos, la temperatura sube, ya estamos casi en el verano, pero eso justamente es lo que suele pasar cuando el verano pareciera adelantarse y no, todavía nos falta un mes para llegar al verano oficial. Y esto genera lluvias y tormentas y chaparrones como los que seguramente vamos a tener en el día de hoy, ya yendo para la tarde-noche, así que recomendamos a aquellos que tengan que estar en la calle para esa hora, bueno, llevar un paraguas o alguna campera finita, impermeable, no por el calor, obviamente, que al contrario, sino justamente para no mojarse en el resto del día. Era un 24 de noviembre en el que se conmemoran varias efemérides. Bueno, una no es una efeméride, es un día que se estableció hace 7 años por el Congreso de la Nación, es el Día Nacional del Vino, así que una buena ocasión para brindar con la bebida nacional. Y también se cumplen 200 años redondos de uno de los famosos pactos preexistentes que hablaban en el preámbulo de la Constitución. Nos referimos al Tratado de Venegas, un tratado que no se lo analiza quizás desde un punto de vista de historia económica, pero podemos decir que fue el comienzo de la relación entre la oligarquía ganadera y la política, con un exponente que, vaya a saberse por qué, en la historia oficial, tanto la liberal como la revisionista, no se lo tiene como un exponente de la oligarquía ganadera, pero este dato que voy a decir ahora realmente lo pinta de cuerpo entero. En este Tratado de Venegas, el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, puso como condición al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, que quería un resarcimiento por los destrozos causados en la provincia a raíz de la batalla de Cepeda y toda la campaña que provocó una pérdida económica significativa para la provincia. Bueno, dijeron, ¿qué es lo que necesita? Bueno, por lo menos 20.000 cabezas de ganado. Bueno, acá están las 20.000 cabezas de ganado. ¿Quién las puso? Un joven estanciero llamado Juan Manuel de Rosas. Ahí fue justamente cuando comenzó, a través, decía, de un exponente que no es presentado precisamente como un exponente de la oligarquía ganadera, pero justamente así, ese fue su inicio en la política, aportando 20.000 cabezas de ganado para la provincia de Santa Fe, para que Estanislao López se quede tranquilito, y de esta manera
dar el primer paso a una organización nacional que en realidad demoró más de 3 décadas. Fuera de eso, bueno, volviendo ya a los datos de la actualidad, tenemos que decir que estamos en el día número 250, redondo, 250 de la cuarentena. Si bien ya no estamos en aislamiento en esa parte del país, estamos en distanciamiento social preventivo y obligatorio. Hasta el día de ayer el Ministerio de Salud tenía computados 37.122 muertos con 1.374.631 contagiados en total. Estas son cifras acumuladas desde el 3 de marzo hasta el día de hoy, hasta el día de ayer por lo menos. Esto nos da una tasa de letalidad del 2,70%, o sea, se mantiene más o menos en los mismos niveles de las últimas semanas, una centésima menos respecto del 2,71 de la semana pasada, pero todavía estamos en niveles altos. Y con la posibilidad, seguramente, ya el mundo lo da por descontado, y esto se vio desde el punto de vista económico con la suba de todas las bolsas en el mundo en el día de ayer, con la posibilidad, decía, de una rápida aprobación de diferentes vacunas, tanto la proveniente de Rusia como la del laboratorio AstraZeneca, de Oxford, como la que podría provenir de China a través de CoronaVac o tantos otros emprendimientos, que se supone que en el curso del año 2021 comenzaría a solucionar el problema. Recordemos que, como bien lo dijo el doctor Rosa en el programa anterior, estamos hablando de la necesidad de 15.000 millones de dosis, si tenemos en cuenta que son 2 dosis por persona, para que alcance a toda la humanidad. 15.000 millones de dosis no se dan ni en un día ni en un mes, y posiblemente tampoco se den en un año. Así que esto llevará mucho tiempo, pero al menos desde ya es más que auspicioso poder disponer, al menos eso es lo que dicen los científicos, de una cantidad de vacunas a partir ya del 2021 en la mayor parte del planeta. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Auspicia este programa la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Seguimos en precisiones cuando ya pasaron 14 minutos, casi 15 de las 12. Recordemos que estamos con una temperatura de 28 grados 4 décimas. Y también recordemos que quizás en estos momentos el presidente Alberto Fernández ya esté encabezando el acto por el Día de la Construcción. Habitualmente se realiza una convención en algún hotel céntrico, cuyo nombre obviamente no voy a dar, pero bueno, con el tema de la pandemia y la imposibilidad de hacer reuniones presenciales, se recurrió a la salida a hacer un acto sin presencia masiva de público en las instalaciones de la planta cementera de Loma Negra. ¿Recordaron la vieja planta de Amalita Fortabat? Bueno, ya no está más Amalita Fortabat, falleció hace unos años. Y la planta desde el 2005, hace 15 años, ya es propiedad de un grupo empresario brasileño, Camargo Correa. Bueno, Alberto Fernández estará ahí justamente realizando el acto por el Día de la Construcción. En un momento muy especial, digamos, se toma el tema del cemento porque justamente, si bien los datos de la construcción, que se dan con un rezago de más o menos 1 mes y medio, 2 meses, todavía marcan que la actividad de la construcción está en caída, al menos en la comparación interanual,
caída que se está desacelerando, pero caída al fin, los despachos de cemento están aumentando. Ya van dos meses seguidos, septiembre y octubre, en el que se reflejan aumentos en los despachos de cemento. Queda por dilucidar si esto es una reactivación de la actividad de la construcción o una forma de ahorro en especie, digamos, de pequeños emprendedores que se abastecen de insumos de la construcción para, ante la imposibilidad de comprar dólares y la necesidad de sacarse los pesos que sobran. Pero más allá de eso, desde ya es auspicioso, teniendo en cuenta que los despachos de cemento venían en caída bastante considerable en los inicios de la pandemia. Por esto es un dato auspicioso que veremos si después esto se refleja en un crecimiento de la actividad de la construcción. Y seguimos hablando de economía, pero desde otro punto de vista, otro enfoque. Ya dejamos de lado la construcción y nos metemos en el agro. Y para eso estamos en contacto con el subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Javier Preciado Patiño. Preciado Patiño, buenos días. Marcelo Batti lo saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, lo molestábamos porque entre las novedades que a lo mejor el público que no sigue muy de cerca todo el tema de la economía agropecuaria en particular, los precios de los commodities, en especial la soja, pero no solo la soja, en los mercados internacionales están creciendo de una manera considerable y esto se podría decir que favorecería a la Argentina. Sí, Marcelo, la verdad que es notable a lo largo de, no solamente la soja, el maíz, el trigo, el sorgo, la cebada, todos los commodities agrícolas están pasando por un momento bueno de precios, que lo interesante acá es que esta suba está originada en factores de demanda, no es una suba artificial vinculada a movimientos financieros o especulativos, sino que a pesar de todo este grave problema que es la pandemia del COVID, la demanda, lo llaman los fundamentos, la demanda a lo largo y ancho del mundo están muy firmes. China está firmemente demandando materias primas y alimentos en general. Y bueno, se dan estos momentos, después de varios años de precios relativamente flojos, que volvemos a tener precios estimulantes para el productor, ¿no? Y en Argentina, por supuesto, más que nada, donde dos tercios o un poquito más de los dólares que ingresan por las exportaciones provienen del complejo agroalimentario, ¿no? Uh-huh. ¿Y solamente China? Porque usted habló de una demanda mundial en este caso. Ah, digamos esto es global, ¿no? A ver, el crecimiento de la población en el mundo y la mejora en la calidad de la alimentación, ¿no? De vastas poblaciones, China, la India, todo lo que es Medio Oriente, también el África, que está creciendo muy fuerte. Todo eso es un combo que te marca que de alguna manera las razones por las cuales la demanda está activa existen, ¿sí? Y siempre va a haber un equilibrio entre lo que es la oferta y lo que es la demanda, y cuando hay algún desequilibrio a favor de la oferta, los precios bajan. Cuando el desequilibrio está a favor de la demanda, los precios suben, y hoy estamos parados acá. Mira, Marcelo, uno de los datos más interesantes que podemos contarle a tu audiencia es que hoy el productor, ¿no? Porque hoy se está sembrando el maíz y la soja que se va a cosechar en el próximo otoño, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de la soja, en los mercados de futuros, el productor siembra hoy con una expectativa de $300 por tonelada la soja, contra un promedio que estaba en $250 en los últimos años para la misma fecha. O sea, el año pasado, cuando sembraba para el cosechó este otoño, sembraba con una expectativa de precio de $250 o $260. Hoy está sembrando con una expectativa de precio de $310. Y el maíz, por ejemplo, que lo sembraba con una expectativa de precio de 140, 150, hoy la está sembrando con una expectativa de precio a cosecha de 190, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy estimulante para la inversión, porque, a ver, cuando el productor tiene una buena expectativa, que básicamente la señal es precio, lo que hace es
aplicar fertilizante, aplicar tecnología para cuidar el cultivo, comprar una semilla de mejor calidad, y todo eso es un círculo virtuoso porque hace que al final del día se coseche más. Y eso significa también mayor producción, mayor disponibilidad para transformación en producto de valor agregado industrial, mayor exportación, mayores divisas y todo lo que conocemos. Así que, digamos, la verdad que esta primavera, desde ese punto de vista, nos está haciendo muy favorable. Ahora bien, la Argentina no, por el hecho de ser Argentina, no tiene asegurado los mercados, digamos, hay que salir a pelearlos y hay algunas noticias por el lado de Brasil que no son muy alentadoras. ¿No puede haber complicaciones, aparte de Brasil, con otros destinos? ¿Vos de Brasil, por a qué te referís? Por el tema del trigo, que habilitó la importación a esta zona. Por supuesto, y es lo que se ha hecho este año, hay que defender la sociedad con Brasil del marco de Mercosur, donde somos los grandes e históricos proveedores del trigo que necesitan los brasileños, ¿no? O sea, que eso es una tarea a la cual nos debemos todos preservar ese mercado. De todas maneras, y más allá de eso, todo el mercado internacional es muy competitivo. En cualquiera de todos estos productos vos tenés grandes oferentes, si hablamos de trigo, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Europa, incluso son Australia, Canadá, son grandes oferentes de mucho más volumen que la Argentina, pero la Argentina se hace un lugar y exporta y es competitiva. Si hablamos de soja, bueno, también tenés a Brasil y Estados Unidos como grandes productores y abastecedores, pero la Argentina es un tremendo industrializador y proveedor no del poroto, sino más de la harina y el aceite, y nos hacemos un lugar por competitividad, y en maíz lo mismo. O sea, los commodities tienen pros y contras, pero uno de los pros es que todo lo que vos ofrecés lo terminás vendiendo, ¿sí? Uh-huh. Porque la demanda a nivel global existe. O sea que, por ese lado, por supuesto que siempre hay que dar la pelea comercial, hay que abrir los mercados, hay que conservarlos, hay que cuidarlos, pero nada queda sin vender al final del día. Ahora bien, por un lado tenemos este dato favorable, que suben los precios. Por el otro lado tenemos el dato desfavorable, que fue una sequía que va a impactar en el volumen de producción. ¿La suba de precios alcanzará o será más que suficiente para compensar la mala noticia? Sí, mira, estamos obviamente dependiendo mucho del factor clima, de cómo vengan las lluvias. Hay momentos clave, ¿no? Este es uno, el momento de la siembra es un momento clave, después enero es clave para la floración del maíz y después vamos a quedarte un poco para la soja. Lo que también es cierto es que vos, en la medida que le das buena nutrición, lo cuidás al cultivo, lo diversificás zonalmente, las probabilidades de que sea una sequía devastadora se atenúan, ¿no? Todo puede pasar, porque hemos tenido en los últimos años alguna que otra sequía importante que afectó seriamente la producción. Con las últimas lluvias y con las que están pronosticadas, al menos la siembra estaría cubierta, ¿no? Y eso ya es el primer dato que nos tiene que importar, por lo menos tenerlo sembrado. Después hay que esperar que esta niña no sea muy intensa, y que, bueno, vos sabés que el productor y todos siempre en esto sabemos que hay una variable que no la podemos manejar como quisiéramos, que es la cuestión climática, ¿no? Pero bueno, esperemos es muy difícil también pronosticar de acá la cosecha, pero esperemos que sea una niña leve y que no nos afecte demasiado la productividad, o que en tal caso o alguna zona se vea compensada por otra y al final de la cuenta el número más o menos sea el que esperamos. Bueno, una variable que sí puede manejar son las retenciones, y en eso hay una eterna disputa con los productores que piden que se bajen. ¿Y cómo la ven para el año que viene? Al menos en el presupuesto no está previsto que se reduzca. Hay un compromiso de trabajo
con el sector agropecuario, que se refleja en este diálogo con el Consejo Agroindustrial. Al respecto hay que mencionar dos cosas, Marcelo. La primera es que lo que se hizo en diciembre del año pasado fue simplemente actualizar los derechos de exportación que se habían fijado en el gobierno anterior, en septiembre de 2018, donde se había puesto el 12% y un tope en pesos, que después de manera irresponsable se fue dejando irresponsable, digo, en términos de cuidar el arca, la caja fiscal, ¿no? Se fue dejando diluir por un tema meramente electoral, y que lo único que se hizo fue volverlo a dejar en ese porcentual del 12% y 30 para la soja. Y después hubo una segunda etapa en marzo donde solamente a la soja se hizo uso de la facultad de llevarla de 30 al 33, pero al mismo tiempo se implementaron bajas para una cantidad de productos regionales y, digamos, y muy diversos, o sea que ahí se redujeron drásticamente la retención, los derechos de exportación. Se implementó un programa de compensación a los pequeños y medianos productores de soja, la segmentación, quizás está a punto de ejecutar financieramente, o sea que se les va a devolver, con lo cual, digamos, en términos, se mantuvo lo que había, más, yo diría que se bajó. Y hoy el productor está sembrando con la absoluta previsibilidad que los derechos de exportación son estos, no se van a tocar, y con un escenario muy previsible en ese sentido. Es más, se está trabajando también con el Consejo Agroindustrial para, bueno, ver qué mejora se puede hacer en un proceso de diálogo y mutuo entendimiento, ¿no? En la situación, comprendamos también que entre lo que dejó el gobierno anterior, más la situación esta de la pandemia, realmente se está haciendo un esfuerzo fenomenal por conducir económicamente al país de la mejor manera. Ahora bien, por último, hay diferentes consultoras, analistas que están ya barajando números en cuanto a la posibilidad de que para el año que viene, a raíz de los aumentos de los precios internacionales, haya un mayor ingreso para el sector agrícola. Bueno, por ejemplo, la consultora Quantum dijo que va a haber un adicional de 4.500 millones de dólares. Otras consultoras más o menos manejan cifras parecidas. ¿Ustedes desde el Ministerio de Agricultura tienen alguna previsión? Mira, a título personal, ¿no? Yo creo que no hay que vender la piel antes de cazar al oso. Los mercados son volátiles, la cosecha no se vende en un día, se va vendiendo a lo largo de todo el año. Si vos hubieras hecho una previsión a principio de la campaña anterior de cuánto iba a ser monetizando la cosecha, seguramente no hubieras tenido en cuenta esta fuerte suba, y hoy se sigue vendiendo grano con estos valores. Con lo cual, son ejercicios teóricos, pero recién es cuando se cerró la campaña cuando vos podés decir, mira, esto fue lo que entró, digo, por lo que es la volatilidad de los mercados. Hoy tenemos precios muy firmes que hay que aprovechar, que el productor debería tomar cobertura, tratar de cerrar, porque realmente los precios son históricamente buenos. Digo, Marcelo, desde 2012 que no se sembraba con un nivel de precios tan alto, ¿no? Pensando en la campaña que viene, la cosecha que viene, con lo cual todos deberían ir tomando las coberturas para aprovecharlo. No sé cuánto más pueden subir, pero lo que sí sabemos es que los mercados son volátiles, las ramas no llegan al cielo ni las raíces al infierno, así que veremos al final de la campaña finalmente de cuánto estamos hablando. Perfecto, ¿no? Clarísimo, Javier. Bueno, te agradezco tu participación en Precisiones. No, al contrario, saludos a vos, a la producción y a todos los audiencias. Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Ha sido Javier Preciado Patiño, subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 7.200. En la provincia, 0.402. En Córdoba, 1.807. Entre Ríos, 3.553. Auspiciado por Carnes Seleccionadas Benito, Taparca y Lisandro de la Torre, Mataderos. Agencia Segura, Cristales Antiasalto Mezquita, hermanos. Alcina 2501. Parcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios. AM 1220, volvemos 15-30 minutos. El mejor gimnasio te espera, OnFit, es de primera. En OnFit vamos a cuidarte, en OnFit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Continuamos con Precisiones. Precisiones. Conduce Marcelo Vázquez con la participación de Fernando Alonso. Seguimos en Precisiones, faltan 28 minutos y como corresponde, cada vez que lo tenemos que presentar sube la temperatura y ya tenemos que decir que no estamos en 28 grados 4 décimas, sino en 29 grados 2 décimas y con esto presentamos a Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, un gusto como siempre participar con vos. ¿Qué tal? Un gusto, y un gusto será estar el 20 de enero más o menos en la ceremonia de traspaso en Estados Unidos, no me lo quiero imaginar. Sí, tremendo. Va a ser un 2 meses prácticamente muy intenso, ¿no? Hasta la asunción de Biden. Hay que tener presente que Donald Trump dice, habilito la transición, pero no acepto la derrota. Sí. Así que todavía todo el proceso electoral no está resuelto y hay que ver si tiene o no alguna nueva sorpresa. Por lo pronto tenemos una de las designaciones más esperadas a nivel mundial del gabinete de Joe Biden, la designación o la la designación para integrar como secretaria del Tesoro a Janet Yellen, quien fuera presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos, la Reserva Federal es el equivalente a nuestro Banco Central, lo encabezó entre el 2014 y el 2018. Trump la forzó a salir y designó a Powell en su lugar, quien siguió llevando adelante la política de Janet Yellen. Así que es probablemente una de las designaciones más esperadas a nivel mundial y mejor recibidas también a nivel mundial. La designación de Yellen está muy bien vista por los sectores progresistas de lo posible. Claramente había quienes impulsaban a otras personalidades para ese cargo, para tener una posición más radical o más extremista o más progresista en los términos de Estados Unidos, pero Biden se pronunció por Yellen y Yellen está muy bien vista por los sectores progresistas del Partido Demócrata y por los sectores más conservadores. Y también está muy bien vista por el Partido Republicano. Su designación en la Reserva Federal había contado con un apoyo inédito de senadores republicanos. Hay algo que a veces desde acá le perdemos perspectiva. En Estados Unidos hay designaciones de gabinete que necesitan tener la aprobación del Congreso. Si bien es un régimen presidencialista y muy fuerte el de Estados Unidos, tiene algunas licencias parlamentarias que son interesantes. Entre ellas está que las designaciones del gabinete necesitan contar con la aprobación del Congreso. Y se espera que Yellen lo logre y rápidamente. Es para tener una idea de qué es lo que diferencia a Yellen del resto de los economistas más clásicos. Ella impulsó desde la Reserva Federal
un cambio de la política antiinflacionaria que marcó la agenda de Estados Unidos desde la década del 70 en adelante. Esto es, Estados Unidos había una convención de que lo principal era mantener a raya la inflación y que incluso se tenía que sacrificar puestos de trabajo en pos de mejorar o mantener bajo el índice inflacionario. Yellen llegó con la idea de que la creación de puestos de trabajo era más importante para la Reserva Federal que el control de la inflación en términos anuales. Y eso fue lo que derivó, lo comentamos a mitad de año, Marcelo, la nueva política de la Reserva Federal de tomar periodos más largos de hasta 3 años para compensar una mayor inflación con menores años de inflación, siempre teniendo en vista que la prioridad es generar puestos de trabajo. Cuando Yellen llevó esto a la Reserva Federal, tenía una Secretaría del Tesoro un poco más conservadora. Bueno, ahora va a tener la posibilidad de llevar adelante una reforma impositiva que seguramente dará marcha atrás con muchos de los capítulos que incluyó Donald Trump, y esto permitirá ver una economía de Estados Unidos mucho más dinámica, creando puestos de trabajo, probablemente con una inflación un poco más alta de la que estemos acostumbrados. Una inflación un poco más alta es que supere el 2% anual, 2% es la convención que ellos tienen, pero hay que ver cómo es que esto termina impactando en términos inflacionarios. Uno cree que no va a ser tan fuerte porque hay tanto atraso o tanta economía paralizada en Estados Unidos que es muy probable que no sea necesario alimentar la inflación para generar toda esta expansión económica. Y si el motor de Estados Unidos arranca, sin duda China va a seguir siendo importante, pero la economía de Estados Unidos, por la incidencia que tiene, sobre todo Occidente, es determinante en la suerte de los países como Argentina. Así que es una gran noticia la designación de Janet Yellen en la secretaria para integrar, para sumarse como secretaria del Tesoro de Joe Biden, si, como todos esperamos, asume el 20 de enero. Pero te voy a decir algo, Marcelo, que probablemente lo tengas presente, no sé si llegaste a comentarlo. ¿Quién es el esposo de Janet Yellen? No es eso. Bueno, Janet, primero vamos a decir, tiene 74 años, no es una joven economista estadounidense, es una señora de ya mucha trayectoria, que llega ahí obviamente por sus grandes méritos. Pero como nota de calor, está casada con un premio Nobel de Economía, que es Jor Akerlof. Y George Akerlof ganó el Nobel de Economía junto con Joseph Stiglitz. En el mismo año, la Academia Sueca designó a varios, tres premios de economía. El premio de economía lo compartieron 3 economistas. Joseph Stiglitz, este George Akerlof, que es el esposo de Janet, y un tercer economista que se llama Michael Spence. Y el premio se lo dio por su investigación en la teoría de los mercados con información asimétrica. Es muy interesante porque en el caso de Akerlof, su trabajo premiado toma de base el mercado de autos usados en Estados Unidos y cómo influye en los precios la expectativa del consumidor de comprar un producto deficitario y cómo las empresas suman esta expectativa en la oferta de bienes que realizan y el precio al cual los ponen en el mercado. Una teoría muy interesante que probablemente en otro momento podamos conversar. Pero pensando que Akerlof comparte el premio con Stiglitz, de hecho han publicado muchos trabajos en conjunto, uno no tiene ¿por qué no tejer una regla de tres simple, no? Stiglitz es el mentor del ministro de Economía argentino, de Martín Guzmán. Así que es muy probable
que no solo tenga relación directa con Janet Yellen, sino que haya tenido una relación hasta de amistad. Es un equipo de investigadores, los economistas, que han trabajado en conjunto en Estados Unidos, así que se le abre una expectativa muy grande a Argentina con esta designación, más allá de lo que significa a nivel político la designación de Yellen, sino también a nivel personal y humano. Claro, bueno, no sé si da para la regla de tres de la que estabas hablando, pero ayer justamente, ni bien se supo de la nominación de Yellen, Stiglitz la felicitó efusivamente por Twitter y después se sumó Martín Guzmán al Twitter de Stiglitz, hablando justamente de la necesidad de una economía inclusiva. Bueno, veremos, esto recién empieza, así que da para charlar entre ambos. Te diré que hay muchos economistas argentinos que han tenido relación muchos economistas que integran el gabinete de Alberto Fernández, que han tenido contacto con Janet Yellen y que no se consideran amigos, pero sí se consideran de círculo de relaciones cercanas con la designada economista. Así que esto tiene una incidencia determinante en la negociación que abre Argentina, que está desarrollando Argentina con el Fondo Monetario. Recordemos que el Fondo Monetario pidió estirar la conversación hasta que asuma la administración de Biden y reciba nuevas instrucciones de la nueva política de la Secretaría del Tesoro. Así que veremos cómo viene esta negociación con Argentina, pero claramente es influyente esta designación. Bueno, habrá que esperar entonces para el 20 de enero, para a ver, una vez que esté sentada en el despacho, Janet, a ver qué pasa. Así es. Bueno, y antes del 20 de enero nos vamos a ver seguramente, y nos encontramos dentro de 7 días aquí por los micrófonos de Ecomedios, en Precisiones. Nos vemos, Marcelo, un gusto siempre participar. Un abrazo, Fernando. Ha sido Fernando Alonso, refiriéndose a las novedades políticas y económicas que están surgiendo en Estados Unidos en esta época de ya de transición reconocida por el presidente saliente Donald Trump, si bien todavía no admite su derrota, al menos inició el proceso de transición. Y entre las novedades de la transición está la designación por parte de Joe Biden de la nueva futura secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Cuenta DNI ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate Cuenta DNI en solo 3 simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Auspicia este programa la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Y seguimos en Precisiones cuando ya faltan 15 minutos para las 13. Recordemos, estamos con una temperatura de 29 grados 2 décimas, ahí cerca ya de la máxima pronosticada para hoy, que es de 30 grados, apenas 8 décimas, que seguramente se pasarán en las próximas horas. Pero la mala noticia del día, que no podía terminar excelente como pensábamos, es que se pronostican para la tarde algunas lluvias aisladas y ya para la noche lluvias más intensas con tormentas eléctricas. Al menos eso es lo que está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional. Así que para aquellos que tengan que salir para el resto del día, les decimos que tomen las precauciones necesarias porque el buen tiempo que hay en estos momentos y la alta temperatura
seguirán las altas temperaturas, bajarán un poco seguramente con las lluvias, pero habrá que guarecerse de las precipitaciones para el resto del día. Por nuestra parte vamos a dar paso a la información empresaria del día. Digamos al respecto que el Banco Ciudad informa que en el marco de las acciones desplegadas para brindar una asistencia integral a emprendedores y micros y pequeñas y medianas empresas, el Banco Ciudad continúa presentando nuevas iniciativas de capacitación online. Durante noviembre la oferta incluye cursos a través de la plataforma digital de capacitación permanente que se puede ingresar a través de www.institutopyme.com.ar, webinars en conjunto con cámaras y organizaciones empresariales y capacitación ejecutiva online para pymes. De esta manera, junto con las líneas de financiamiento, el Banco Ciudad potencia sus servicios no financieros a través de su Instituto PYME. Seguimos con los entrevistados y seguimos también con la economía, aunque ya no desde el ángulo del agro, sino desde el ángulo de la industria, de la pequeña y mediana industria. Estamos en contacto con el presidente de Industriales Pymes Argentinos, esto es IPA, Daniel Rosato. Daniel, buenos días. Marcelo Batis te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto para mí. Y Daniel, en los últimos días, desde diferentes cámaras empresarias, desde diferentes empresarios más allá de sus agrupaciones, se planteó una preocupación que tiene que ver con las dificultades en el abastecimiento de insumos. ¿Esto es general? ¿Se da en algún sector más que en otro? ¿Es una precaución para tomar en cuenta o es una cuestión pasajera? Bueno, no, esto es seguramente circunstancial. Es decir, esto es un problema a nivel mundial. Que la pandemia ha pegado en la economía, en todas las economías del mundo, dejando en todos los países del mundo en el tema de lo que es la producción, realmente sin stock. En algunos casos tiene que ver con esto, con la cantidad de empresas, fábricas que están paralizadas y estuvieron paralizadas. Acá en Argentina, lógicamente, no somos ajenos a esa realidad y sin ninguna duda que ante una reactivación como la que hubo en los últimos dos meses, esto ha generado una demanda que no estaba por la parálisis que veníamos teniendo durante meses de pandemia sin poder producir en algunos sectores, realmente esto generó inconvenientes, tanto en los sectores, por ejemplo, que tienen que ver con el acero, que también es a nivel mundial, el aluminio, el polipropileno, donde, bueno, conllevó a que las pymes industriales que necesitaban de esos insumos tengan algunos inconvenientes en algunos casos para conseguirlos, ¿sí? O que hay retrasos en las entregas. No es en todos los sectores, hay sectores donde realmente están produciendo sin ningún problema y otros donde están teniendo algunos atrasos. Esto es una realidad, el sector, hay casos, por ejemplo, que debido a la pandemia, el caso de la madera, por ejemplo, que hoy la madera se está exportando, los fabricantes de muebles tienen problemas con los incrementos, no es que no hay, sino que tienen problemas con los incrementos, que ha incrementado casi en pesos el doble. Uh-huh. Y en algunos casos, los precios de los insumos difundidos, de los costos de insumos difundidos, que justamente es lo que hablamos hoy, el acero, el aluminio, que han aumentado en dólares también. Sí, no solamente que escasea, sino que han aumentado. Y eso tiene que ver con la oferta y la demanda también. Pero esto se va a ir normalizando, en el caso del, por ejemplo, en el caso de la industria papelera, hace por un problema de las fábricas que fabrican cartón, por ejemplo, cajas, esas fábricas tenían problemas de abastecimiento del recorte, del cartón. ¿Pero por qué? Porque los recolectores urbanos no lo juntaban. Entonces, esto hacía de que hubo un desabastecimiento y problemas para poder producir. Hoy en día eso se está normalizando prácticamente, no hay ninguna fábrica parada por falta de materia prima, porque esa recolección se fue ya normalizando. Entonces, por eso, no todos los sectores afrontan la misma situación. Uh-huh. Bueno, por otro lado, hace unos días se conoció, incluso hubo una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, problemas en el sector de la construcción, con los insumos. Claro, exactamente. Y bueno, justamente, donde hubo una... Se pone en marcha todo el sector productivo y se encuentra con sin los stocks que tenían que tener los mayoristas, las fábricas, los fabricantes,
y donde hoy, por ejemplo, las empresas, las grandes empresas que son los fabricantes nacionales del acero, aluminio, han aumentado su capacidad justamente para poder lograr abastecer a todo el sector, ¿sí? Cumplir con los que tengamos en cuenta de que venimos varios meses de parálisis y lógicamente que ahí hubo una cantidad de proyectos que estuvieron contenidos y que ahora salen a se vuelven a poner en marcha. Y eso genera, de alguna manera, algo que es anormal, que es una demanda excesiva y que no se va a ir normalizando poco a poco en la medida que estemos en marcha, ¿no? Que estemos produciendo. Cuando hablamos de poco realidad, a poco, cuando hablamos de poco a poco, ¿a qué periodo nos referimos, más o menos? ¿Cómo? Perdón. Cuando hablamos de poco a poco, ¿qué nos referimos? ¿Días, semanas, meses? No, no, estamos hablando de unos meses. Esto va a llevar, sin ninguna duda, unos 6 meses de un proceso que se va a ir, digamos, normalizando. Es decir, lo mismo ocurre con el sector del petróleo, el sector, los fabricantes de combustible, es decir, YPF, todas las petroleras que hoy no, es decir, no producen más porque no están con todos los tanques llenos de combustible, porque realmente todavía no tenemos en marcha los aviones, no tenemos en marcha el transporte público, si bien comenzó a arrancar, pero todavía la normalidad no la podemos ver. Entonces, esto es un proceso y es un efecto dominó, una cosa trae la otra. Lo que sí que acá lo que es muy importante es saber diferenciar lo que son las importaciones de aquellos que necesitan materia prima para producir y de aquellos que importan para revender. Entonces, ahí donde se está trabajando con sensibilidad del gobierno, donde nosotros estamos también pidiendo al gobierno justamente trabajar sobre esos casos particulares, porque es injusto de que alguien que importa, que tenemos un importador que no produce contra alguien que produce, que necesita la misma materia prima, y el que produce es el que darle la prioridad. ¿Por qué? Porque ese que produce tiene gente, tiene una fábrica en marcha, tiene máquinas que están que pueden estar paradas si no consigue el insumo. Entonces, ahí es donde tenemos que atender los reclamos y las prioridades para que esos productores puedan contar con las materias primas que no se producen en el país y que son netamente importadas, ¿no? Ahora bien, si uno repasa los informes de las diferentes cámaras industriales y comerciales también, nota, bueno, como estabas diciendo vos, que en los últimos meses hubo una reactivación respecto de los malos niveles de los inicios de la pandemia. Pero esa buena expectativa, por otro lado, se contrasta con cuando le preguntan a esos mismos industriales o empresarios en general cuál es su expectativa para el año que viene. Y por lo general, las expectativas no son muy buenas. Digamos, ¿cómo se conjuga esto? Que por un lado hay una recuperación, pero por el otro lado se prevé que la situación no va a ser buena. Bueno, yo creo que por eso hay que ver de qué sectores hablamos, pero en general, y metalúrgico, yo te digo, Marcelo, de que nosotros de pymes industriales pymes estamos en contacto con todo el sector, nosotros somos puramente industrial. No tenemos ni servicio ni comercio, es todo industria lo nuestro, los socios que tenemos a nivel nacional, y todos coinciden en que, es más, hay una demanda que no logra por el momento ser del todo abastecida, y donde acá se está hablando de variables en la economía que tenemos que tener en cuenta, como el tipo de cambio y variables y en los costos que hay que, en la industria, en el sector productivo, hay que modificar para que el sector pyme comience a exportar. Es decir, acá hay posibilidades de la industria textil, los fabricantes de acolchado, de almohada que tenemos hoy están buscando de exportar y tienen posibilidad de exportar. A ver, como tenemos nosotros que están en situación más crítica, tienen que ver con el transporte, tienen que ver con otras áreas, ¿no? Entonces, acá no, yo creo que si acá buscamos de trabajar en conjunto, esto tiene mucho que ver el congreso que acabamos de llevar adelante para definir una política industrial de aquí adelante, donde tenemos que trabajar con el gobierno definiendo justamente los diferentes sectores, qué es lo que necesitan y cómo atenderlos para que puedan producir sin problemas, ¿sí? Y que esto realmente no se paralice bajo ningún punto de vista,
porque falte un insumo, ¿sí? O que realmente se deje de importar un insumo esencial para que una pyme pueda producir. Uh-huh. Y al respecto, entonces, desde el observatorio que ustedes tienen ahí en IPA, ¿tienen una expresión en números respecto de lo que puede llegar a ser la economía y la industria el año que viene? Bueno, justamente nosotros en una semana, 10 días más, estamos dando un informe muy amplio sobre toda la situación de la industria, de las proyecciones que nosotros consideramos que se van a realizar, de lo que tenemos que hacer y sobre todo lo que es la situación actual, ¿no? Es decir, en los diferentes sectores de la industria. Esto en DiviaMap se está preparando un informe bien completo para poder dar a conocer. Uh-huh, y sobre todo el análisis de las conclusiones de las 20 mesas que se han juntado en el primer Congreso Nacional Industrial, donde hay conclusiones que se van a presentar al gobierno también. Perfecto, esperaremos el informe y hablaremos después seguramente. Un gusto, no, Daniel, haberte escuchado aquí en Precisiones. Por favor, muchas gracias. Adiós. Que tengas buen día. Ha sido Daniel Rosato, el presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Y un dato que puede ser complementario de lo que nos estaba diciendo recién Daniel Rosato. Bueno, esta tarde el INDEC va a dar a conocer lo que se llama el EMAE, esto es el estimador mensual de la actividad económica de septiembre. Digamos, en esto, bueno, es inevitable, digamos, las estadísticas oficiales son de las cosas que ya pasaron. Uno podría decir, bueno, podrían ser los datos de octubre, bueno, relevar a toda la actividad económica lleva su tiempo y el rezago es más o menos de un mes y medio, dos meses en este caso, ya estamos casi en diciembre, van a ser los datos de septiembre. ¿Por qué le damos tanta importancia? En este caso un indicador que es habitual, rutinario, se cumple casi para cumplir con el calendario del INDEC. Bueno, vamos a aportar un dato nomás que puede llegar a representar un punto de quiebre en la tendencia negativa de la economía y de la industria. Y este dato es que, al menos la Oficina de Presupuesto del Congreso lo realiza mensualmente, hay una correlación entre la evolución de la recaudación impositiva real, esto es la evolución de la recaudación sin la inflación, ¿no? La evolución real de la recaudación, una correlación entre la recaudación real y la actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la recaudación cae, la real, la actividad económica también cae. Y cuando sube, la actividad económica sube. Bueno, ¿por qué lo decimos esto? La recaudación se conoce con mucha anticipación. Digamos, hoy vamos a dar a conocer los datos de septiembre de la actividad económica. Bueno, ya desde el principio de mes sabemos los datos de octubre de la recaudación. O sea, la ventaja que nos da conocer la recaudación de antemano es que esto nos permitiría anticipar cómo va a ser la actividad económica. Si uno ve un gráfico con las curvas de la recaudación real y la actividad económica, son prácticamente paralelas. Y al respecto tenemos que decir que, bueno, la actividad económica caía en todos estos tiempos, en todos estos meses, porque, y consecuentemente también caía la actividad económica. Bueno, septiembre y octubre, la recaudación en términos reales creció entre 5 y 6 puntos porcentuales. Esto podría ser un anticipo de lo que hoy dé a conocer a las 4 de la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, cuando dé a conocer los datos de la actividad económica de septiembre. No estamos diciendo que los datos de la actividad económica van a ser positivos, pero es muy probable que lo sean. Si no son positivos, tendrán una leve caída, pero marcarán una mejora respecto de meses anteriores, justamente por eso que estamos diciendo. Hay una correlación entre la recaudación impositiva real y la actividad económica. Obviamente hay que tomarlo con pinzas porque en la recaudación impositiva hay impuestos que el año pasado no existían, por ejemplo el impuesto país, se aumentaron alícuotas, todo eso ya lo sabemos. Pero también pasaba lo mismo en julio, en agosto, y la recaudación no subía, septiembre y octubre subió. Así que ese es un dato alentador que quizás anticipe que hoy a las 4 de la tarde el INDEC da a conocer la primera suba de la actividad económica del año y en varios meses, porque ya desde el año pasado, bien entrado el año, no había datos positivos. Y con esto nos despedimos entonces hasta el próximo martes. Nos reencontraremos con Pilar Wolfert en la producción periodística, con Javier Martínez en operación técnica, con Fernando Alonso en la columna de política internacional. Mi nombre es Marcelo Batti, soy el conductor de este programa que se llama Precisiones y nos reencontraremos dentro de 7 días. Chau. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones.